Hola y bienvenidos a nuestro segundo episodio de La Ciencia del Café. Muchísimas gracias a los que nos apoyaron en nuestro primer episodio. Soy Rodrigo Mendoza, somos SHB Café, y donde antes hablamos de los cambios físicos que pasan en el grano de café al tostar, hoy nos queremos enfocar un poquito más en los cambios químicos que observamos al tostar. Comenzando con lo que son las fases térmicas. Cuando comenzamos a tostar, le estamos agregando energía al grano de café. Eso va a evaporar el agua y a inducir unas reacciones químicas que necesitamos para el proceso. A esto le llamamos la fase endotérmica. Sin embargo, eventualmente vamos a alcanzar un punto de balance y de ahí las reacciones químicas se vuelven autocatalíticas, lo que significa que entramos en una reacción exotérmica donde el grano está generando su propio calor y su propia energía. En esta fase exotérmica empieza lo que los tostadores profesionales llaman la fase de desarrollo, que es la más importante mientras desarrollamos sabor en el café y es bastante frágil. De hecho, es muy fácil pasarse un poco ya sea de tiempo o de temperatura y acabar con un producto que queda sobretostado y no tiene un sabor bastante agradable. De hecho, una vez que llegas a una temperatura ideal, el enfriamiento es bastante abrupto. Sin embargo, recientemente muchas compañías, por ejemplo, Copytech Engineering, que hace este solar, empiezan a generar tostadores automáticos que tienen también una fase de enfriamiento al final dentro de la cámara de tostado. Así que si estás distraído o cualquier cosa, no se te quema o se te sobretuesta el café por accidente. Y es bastante, bastante práctico. Entrando un poco a lo que es la formación de gases, ya mencionamos en nuestro primer episodio que el café tiene una pared celular que es más resistente que otras plantas, por ejemplo. Y esto causa que los gases que se generan al tostar por el cambio de temperatura generan mucha presión dentro del grano. Y, por cierto, estos gases, el que predomina es dióxido de carbono, pero son muchísimos, y se van soltando mientras pasa el tiempo después del tostado, o con algunos procesos como lo que es, por ejemplo, la molienda, que va a desgasificar mucho. Pero si no dejamos que el café se desgasifique con tiempo, la presión en el grano a nivel celular va a causar algunas complicaciones a la hora de extraer, que te van a dar un sabor en taza que va a ser va a tener notas ya sea ahumadas o ácido picante, que son bastante desagradables. Aquí en SHB Café, por ejemplo, lo que hacemos es que dejamos que el café repose un mínimo de 10 días antes de entregárselo al cliente. Y lo que eso causa es, evita que nosotros entreguemos un producto que sepa más amargo de lo que nosotros queríamos. Desafortunadamente, muchos de los gases que se emiten a la atmósfera al tostar son gases de efecto invernadero. Entonces, si eres alguien que está explorando la opción de comprar o rentar un tostador y eres como nosotros y te interesa mucho cuidar el medio ambiente, no es mala idea también comprar un sistema de eliminación de humo. Por ejemplo, este es un Abernaki. Es un producto diseñado por Copytech Engineering y lo que hace es que absorbe el humo y lo canaliza en unos campos de captura que son reusables y lavables. Convierte las sustancias nocivas del humo en sólidos y las atrapa de una manera amigable para el medio ambiente y también muy baja en consumo eléctrico. Cuando discutimos lo que es el aroma, volvemos a las reacciones químicas, que teóricamente van a ser las mismas cada vez que tuestas, pero las condiciones de estas reacciones químicas son las que van a cambiar dependiendo ya sea de la temperatura, actividad de agua, presión, etc. Y bueno, estas condiciones son las mismas que van a determinar el aroma del café o del producto final. Diferentes trayectorias en una gráfica de tiempo contra temperatura, lo que llamamos las curvas de tostado, te pueden generar muchos productos diferentes con la misma materia prima. Si fuéramos a examinar la formación de aromas en una curva de tostado, al principio realmente no se generan muchos aromas en esta fase de equilibrio. Pero esta parte es importante para los precursores de los olores y los sabores que deseamos. La mayoría de los aromas se forman en esta parte de deshidratación y se desarrollan en esta parte posterior, lo que es la fase de desarrollo que ya mencionamos. Sin embargo, si tomáramos, hay que tomar en cuenta que los volátiles que causan el aroma también empiezan a decaer a ciertas temperaturas altas. Si sobretostamos el café, van a perder todos los aromas que a la gente le gustan.
Una característica muy importante de una excelente taza de café es que tenga muy buen balance entre lo que es la acidez y el amargor. Mientras más tostamos, el café va a perder acidez y va a desarrollar más amargura. Hay muchos tipos de ácido que contribuyen a la acidez del café en diferentes niveles. El café verde en sí cuenta con ácido cítrico y ácido málico, que son relevantes para la percepción sensorial, pero también hay ácido acético y ácido láctico en menores cantidades. Estas se van desarrollando también mientras tostamos y se genera también ácido quínico, fórmico y otros volátiles. En general, los cafés con un tueste más claro tienen mejor acidez que aquellos con un tueste más amargo o más oscuro, perdón. Cuando discutimos amargura, sabemos que mientras más se tueste el café, más se amarga. Esto tiene que ver con la decaída del ácido clorogénico, que va a crear componentes que, bueno, tienen un sabor amargo. Algo interesante es que mi componente favorito del café, que es la cafeína, también tiene un sabor amargo que contribuye a un 10 a 20% de la amargura que percibimos en la taza de café. Pues muchísimas gracias por ver nuestro segundo episodio de La Ciencia del Café. Por cierto, si eres alguien que está explorando la opción de comprar o rentar un tostador, te recomiendo que vayas a visitar este Facebook Live que hice con Pablo Contreras. Pablo Contreras es un experto en tostadores y lo que discutimos es realmente las diferentes cualidades que busca la gente en un tostador, ya sea por materiales, controladores, gráficos, etc. Todo eso nos ayuda a tomar una decisión basada en presupuesto, proyecto, operaciones, etc. Y bueno, fue un live bastante informativo, realmente se lo recomiendo. Si no has probado nuestro café, ¿qué estás haciendo? Visita nuestra tienda aquí abajo, te dejo el link. shbcafe.com, tenemos café de Guatemala, Colombia, Etiopía, etc. Otra vez, yo soy Rodrigo Mendoza, somos Hechas Café. Esto fue La Ciencia del Café. Hasta luego.